grande. Fue un chant de solo, ¿no? Pero falta la otra parte. Ahora es un corrido. O sea que esto es aparte, ¿no? El corrido es aparte. Ahí se para el chandé. Son dos soles diferentes. Ah, ya, no son pegados. El chandé corre de dos ritmos. Sí. El chandé, chandé y el corrido. Ahora viene el corrido. Pero aparte. O sea, ahí se para y se va la parte. Cuando la canción es de corrido, es corrido. Y cuando es chandé. Es que lo extraño es que. Lo que acabamos de interpretar es chandé. Chandé. Pero el chandé tiene dos secciones, no, o este se llama corrido. Tiene dos secciones. El chandé y el corrido. Chandé corrido. Acabamos de interpretar el chandé. Ahora viene el corrido. Pero se llama corrido o se llama chandé. Corrido dentro del chandé. O sea, son dos ritmos. El chandé, pero. Pero es que se para y ahora vamos a decir que es el mismo chandé, pero con otro ritmo. Sí, no tiene nada que ver ya con el chandé. Ya. Entonces vamos a ver, chandé corrido, ¿no? Chandé corrido. Eso, ahí ahora sí se va a terminar. Thank you.
Bueno, una pregunta. Este es un son tradicional, ¿no? Sí, ¿ustedes crean, o sea, ustedes componen nuevas canciones dentro de esta modalidad? ¿O ustedes siguen interpretando lo tradicional? Seguimos con la tradición, pero sí componemos. Te vamos a regalar una de nuestra propia autoría. Ajá. Vamos con la Casa de Ramón. Se llama así, Casa de Ramón. La Casa de Ramón. ¿De quién? ¿Inspiración de quién? De aquí, de nosotros. ¿Cómo se lo componen ustedes? Se componen los versos y se arregla con el grupo y la... Hasta ahora... La reglita. Ella es la que lo arregla. Nosotros damos los versos y ella arregla. Eso es nuestro. Se reúne de noche o de tarde y monta la canción. Bueno, ¿la letra hace alusión a qué? ¿A qué se refiere? A la Casa de la Vieja. Ah, ya la Casa de la... Que estaba que se caía, ya la paramos. Maestra, ¿usted se siente feliz? ¿Le gusta esto? Sí. Ya. Doña Ramona, ¿sí le gusta? ¿Sí está contenta? Sí. ¿Cómo no? Chandé, casa, la Casa de Ramón, un chandé. O corrido, chandé. Corrido. Inspiración colectiva del grupo. Bueno, y dice. Estamos listos ya, cuando quieran. Nosotros hay un grupo, en parte el grupo, cuando ustedes están preocupados porque hay desafinación. Pero nosotros montamos el chandé con ensayos anticipados y ahí no hay un... ¿Cómo hacen los ensayos ustedes? ¿Cómo hacen los montajes? Es que nosotros nos reunimos en el patio aquí o en otro lugar y no entra nadie. Ajá. O sea, no hay este tumulto que hay ahora, sino y uno va corrigiendo y pendiente a las de las palmas, pendiente a las del coro, para que todo salga. Pero tradicionalmente no había ensayo, eran cosas así. Ah, no, ese es el ya, pero ya uno como tiene el grupo para sacarlo, cuando lo va a sacar lo pulga. O sea que también la tradición va evolucionando. Claro, ¿no? Porque uno quiere quedar bien. Los ensayos no hay. Ya por las grabaciones, ya uno sabe que ahí se lo pilla. Porque si hay una salida para otra parte, para la banquilla, digamos Cartagena, otra parte, tenemos que ensayar. Claro. Hay que llevar el grupo bien preparado. Como la novia de Barranca. Bueno, bueno, maestro, nos fuimos entonces, ¿con qué? La Casa de Ramón. Casa de Ramón. Vámonos.
Yeah.